¡Señito! Fernanda, qué sorpresa. Vengo a traerle la receta que le prometí. La del postre. Pasa, pasa, hija. Gracias. ¿Tienes un minutito? Subo a dejar una ropita remojando y bajo enseguida. Y para que me des cada uno de los pasos de esa famosa receta. Ya, perfecto. Por mí no se preocupe. Tómese todo el tiempo del mundo. Gracias. No eres el más, señorito Charo. ¡Ay! ¿Y ahora cuál es el cuarto de Joel? Bueno, si me dejo llevar por mi intuición, ella me dice que es este. Ay, ay, bueno, apúrate, Fernanda, porque si alguien te descubre, mueres. ¿Será que Joel está metido en estas cosas? Ay, ¿pero qué tiene que ver Mariano Pendavis? ¿Y de dónde consiguieron su foto? Está toda agujereada. ¿Cómo se le ocurre a Verónica celarme con Luciana? Esa chibola a mí no me pone, no pasa nada. En primer lugar, su peinado es horrible. Ese cerquillo parece una chaninca. En segundo lugar, toda flaca, nadadora, nada de nada. Y tercer lugar, chibola engreída. Pasa nada. Aunque viendo bien... ¡Ah, qué riquichichichimo! Tiene sus cositas, la Luciana. Ah, está sorprendiendo. Tiene su carne, tiene su carne. Vamos a ver. ¡Hola! ¡Joel! ¡Fernando! Fernanda, ¿qué haces acá y en el cuarto de mi tía? ¿Este es el cuarto de tu tía? Sí. Claro, claro, mi tía Tere duerme aquí. Como ves, esta es la cama más resistente de la casa. Ah, ¿tu tía Teresa duerme aquí entonces? Sí, sí, sí. Pruébalo, pruébalo. Bueno, Joel, yo mejor me voy. No, no, espera, 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 espera. ¿No me has dicho qué haces acá? Es que me equivoqué de cuarto. Digo, estaba buscando el baño. Ay, ¿pero cómo te vas a equivocar? Si el cuarto es recontra más grande que el baño, te pasas también. Sí, pues, ¿no? ¡Verónica! Joel, ¿qué hace esta enana de circo pobre aquí? ¿A quién le has dicho enana? A ti, retaca, a ti te he dicho. Ahora vas a ver, ahora vas a ver. Loca, tu enamorada. ¿Qué hacían ustedes dos en la cama? Se perdió, estaba buscando un baño, mi amor. Estaba buscando un baño, se perdió, yo no sé. Joel González, te vas. ¡Fuera de aquí! En este momento, Joel González, te largas de esta casa. ¡Fuera de acá! ¡Fuera! Pero esta es mi casa, ¿ya? Tienes razón. La que está sobrando aquí es esta retaca pituca. ¡Te largas de acá, mamita! ¡Fuera de acá! Tú no me puedes votar. Que yo recuerde, esta no es tu casa. ¿Verdad, Joel? Fernanda, mejor no provoquemos a Verónica, ¿no? No la conoces cuando está violenta. Estoy esperando. ¿Ya? Yo solo vine a traerle una receta a la señora Charo. No veo por qué te sientes amenazada, mamita. Yo no me siento amenazada, ¿ya? Mamita, ¿qué está pasando acá? Joel, quédate donde estás. Señito Charo, yo soy su favorita, así que por favor, dígale a la retaca esta que se largue de esta casa. Fernanda, pensé que ya te había ido. Quise ir al baño y me confundí con este cuarto. Pero... ¿Ay, sí? ¿Y desde cuándo la enana esta camina por la casa como si fuera la dueña, ah? ¿A quién le has dicho enana? A ti. Mira lo que hago. ¡Eh! ¡Tranquila, tranquila, tranquila! Chica, por favor, cálmese, chica. Ya. ¡Suéltame, Joel!
Fernanda, eres bienvenida en esta casa, pero no tenías nada que hacer en la habitación de Teresa y Luciana. Discúlpeme, señora Charo. Fue una... ¿Teresa y Luciana? Hola, Fernanda. ¿Qué haces acá? ¿Tú? ¿Qué haces aquí? ¡Ay, qué lindo! ¡Se encontraron las amiguitas! La señora Charo dejó que me quede. ¡Ay, qué tal raza! ¡Y a mí me sueltan a los perros! ¡Ay, Dios! No me digas que tú también quieres venir a vivir aquí. ¿Qué se te ocurra, Joel? Ay, yo no dije nada, mi amor. Luciana viviendo con los González. ¡Qué interesante! ¿Y mi hermanito lo sabe? Claro que sí. Chicas, si ya terminaron su discusión... ¡Eso, señorito Charo! ¡Largue de aquí a estas callejoneras! Bueno, yo me voy. Que disfrutes tu estadía, Lucianita. Hasta luego, señora Charo. Hasta luego. Ah, bueno, Fernanda, yo te acompaño a la puerta. Ah, bien. Hijita, ya conoces la salida, ¿no? Sí, a la izquierda. La puerta de vidrio. Chao. Muy bien hecho, señorito Charo. Bien dicho. Usted no puede permitir que entre cualquierita aquí a invadirnos la casa, pues. Que yo sepa, solo invité a Luciana, Verónica. Señorita Charo, usted sabe que yo soy su nueri favorita. Chao, me voy al colegio. Chao. Esa Lucianita, qué mal nos cae, ¿no, señorita Charo?